¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y esta es la información. Morena preparará una serie de manifestaciones públicas en contra de la designación automática de Carlos Amarripa Aguirre como fiscal general autónomo, al considerar que se trata de un funcionario ineficiente que ya ha fungido como procurador general de justicia por casi una década. El coordinador de la bancada de ese partido en el Congreso local, Ernesto Prieto Gallardo, y el diputado federal Miguel Ángel Chico Herrera expusieron que la votación definitiva para dar paso a la Fiscalía General del Estado se prevé para la primera sesión de su periodo ordinario, por lo que se esperaría que el PAN use su mayoría para lograr este fin. El diputado perredista Isidoro Basaldúa Lugo hizo un llamado a la panista Cristina Márquez Alcalá para que se realice un análisis y discusión que permita ampliar los supuestos para la interrupción legal del embarazo. En entrevista, el legislador sostuvo que es necesario entrarle a la discusión y no argumentar que solo por falta de acuerdos no se ha establecido ni una metodología para analizar la propuesta que él hizo. En el municipio de León, esta madrugada fallecieron en un accidente automovilístico 2 mujeres y 5 jóvenes más resultaron heridos en la colonia León Moderno. El conductor sobrevivió y quedó detenido. A las 2:20 de la mañana de este martes se reportó que sobre Boulevard González Bocanegra y el cruce de la calle Tita Rufo había un accidente. En el lugar se localizó una camioneta con placas estadounidenses impactada contra un poste y con 2 de sus tripulantes ya sin vida. La revista National Geographic en español hace un homenaje a Guanajuato en la portada de su sitio web, a través de un artículo que propone una ruta perfecta para conocer lo esencial de la capital de este estado. En la publicación destacan 11 sitios emblemáticos de la capital cervantina, desde sus históricas construcciones coloniales hasta sus callejones llenos de romance y leyenda. Además, se destaca la conservación de más de 400 años de elementos históricos de esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad desde 1988. En un instante más, en la zona de entrevista, platicaremos con Román Cifuentes Negrete, quien es dirigente estatal del PAN, y no te pierdas la información a través de nuestro sitio web zonafranca.mx y después de las 7 de la noche, mantente informado con Vania Jaramillo.